Hola, hola chicos. Yo soy Hans. Yo soy Lua. Y hoy vamos a hacer unas albóndigas. Estas albóndigas son ideales para lo que quieran. O sea, nosotros se las vamos a presentar así, solo las albóndigas, si ustedes las pueden usar para los fideos, tallarines, lo que quieran. Para un arrocito. Para un arroz, para una ensalada. Con lo que les guste comer las albóndigas. Con unas papitas fritas. Con unas papas fritas. Con lo que quieran. Es una receta muy sencilla. Volvemos a las recetas sencillas del canal. Tiene ingredientes bastante básicos, así que vamos a empezar. Chicos, esto es todo lo que van a necesitar. Lo primero, lentejas. Ya cocidas. Unos tomates, que los vamos a utilizar para hacer la salsa. Zanahoria, una cebolla. Nosotros vamos a utilizar vino blanco, que lo vamos a utilizar para cocinar, obviamente. Un par de ajos, champiñones. Que voy a aclarar una cosa, los champiñones vienen genial si se lo quieren agregar, porque lo vamos a triturar, se lo vamos a agregar. Sí, lo va a agregar sabor, ¿no? Es para sabor más que nada, pero si viven en un lugar donde no consiguen champiñones, no se preocupen, lo pueden hacer sin los champiñones, sin ningún problema. Nosotros tenemos esto de aquí. Esto es un saborizante de Zeps. Pueden utilizar cualquier saborizante. ¿Saben los típicos calditos estos de verduras? Sí. Pues es parecido, pero en vez de verduras es de Zeps. Podéis utilizar cubitos de caldo en vez de eso. Soja texturizada. De esto van a ser las albóndigas, de soja texturizada y de lentejas. Pimentón dulce, pimienta negra, levadura nutricional. Tampoco es necesaria, pero le va a añadir buen sabor. Salsa de soja y harina de garbanzos. Que es bastante importante. Para que pegue. Sí, es para que pegue y para que se mantenga en forma y no se desarmen. Si no tenéis harina de garbanzos, podéis utilizar harina de avena. Agarran avena o garbanzos, lo muelen y ya está. Vale, chicos, vamos a pelar las cosas. Lo primero que voy a pelar. Cortar, no pelar. Me la pela. Las cosas ya están peladas, vamos a cortarlas. Bueno, vamos a cortarlas. No hace falta que sea lo más fino del mundo, porque luego va a ir triturado. ¡Ah! ¡Como me pican los ojos! Una vez cortaditas las cosas, le voy a poner dos. Dos cucharadas de aceite. De aceite vegetal. El que guste. Chicos, en primer lugar añadimos el ajo. En segundo lugar, añadimos cebolla. Vamos a darle 30 segundos. Y ahora echamos, pues, la zanahoria. Removemos y dejamos cocinando unos 5 minutos. Han pasado los 5 minutos, así que los champiñones. Ahora le añadimos un cuarto de taza de vino blanco. Y también le voy a poner dos cucharadas de salsa de soja. Le voy a añadir una taza de soja texturizada. Le voy a añadir un poquito más de media taza de tomate frito. De tomate frito. Mi novia se ríe de mí. Le añadimos media cucharada de pimentón y un poquito de pimienta. Esto ya es a tu gusto, la pimienta. Y el pimentón también, obviamente. Removemos. Esto así es como si fuera una boloñesa. Le voy a añadir una cucharada de levadura nutricional. Chicos, es importante que toméis levadura nutricional. Solo por el simple hecho de que viene reforzada con mentos. Y para los veganos va súper bien. Y aparte le da todo el gusto rico siempre a todo. Y le vamos a poner, pues, las lentejas. Esto ya depende de qué le quieras echar más. ¿Soja texturizada o lentejas? Yo voy a hacer más o menos la mitad de lo que hay aquí de lentejas. Lo que dijimos. El caldo concentrado, se lo echamos aquí. Removemos. Parece una lasaña de lentejas, ¿verdad? Sí. Vamos a volcar el relleno en un bol. Chicos, es el momento de corregir de sal. Probadlo,
que aparte está de puta madre. Está buenísimo, la verdad. Y si queréis, me lo como así solo, ¿eh? O sea. Sí, sí. Y si queréis, le añadís más sal o menos sal. Bueno, menos sal no, porque es... Te lo comes así. Pues ahora, con la ayuda de una batidora o Thermomix o procesadora de alimentos, vamos a hacer que esto se quede, pues... Más masita. Sí, he hecho una masa. Más triturado. Sí, venga, vamos. No hace falta que quede una masa perfecta. Si lo queréis con un poquito de trozos, también sirve. Vale, ahora hay que añadirle la harina. No sé cuánta harina exactamente hay que echarle, así que le voy a ir... echando y vamos a ir viendo a ver qué tal. Exactamente. Hay que ir echándole hasta tener la consistencia deseada. No sé más o menos cuánto será, así que hay que ir echándole a ojo. O sea, que quede una consistencia que se pueda bien agarrar y formar una bolita. Exactamente. Digamos. Es una buena consistencia, yo creo. Lo levantan así y si no se cae, está bien. El procedimiento es como las hamburguesas. Gota de aceite. Si os da asco, podéis utilizar agua. ¿Qué te parece la albóndiga? Perfecta. Y así con todas. Esto, chicos, se hace en segundos, literal. Frito en segundos. Es como uno de esos programas de televisión de pruebas y cosas divertidas que dan un domingo a las 9 de la mañana. Frito en segundos. Qué buena consistencia, bro. Déjame. Esa. Se pueden hacer a la plancha, pero yo opto por hacerlas fritas porque se quedan, sí, le da bien como, hechas por todos los lados. Le da como crocantito. Le da el toque crocantito. Sí, y se ponen más duras. Pero bueno, también lo pueden hacer en el horno si quieren, inclusive. O sea. Sí. Bueno, chicos, así quedaron las albóndigas. La verdad que quedaron perfectas en tamaño, están como crocantes, en forma también. Perfectas. Están buenísimas, tienen toda la pinta. Quiero comerlas ya. Pero bueno, ahora vamos a hacer la salsa. La salsita. Para hacer la salsa vamos a utilizar dos tomates frescos, que los voy a partir por la mitad. Dos tomates. Si queréis, le podéis echar a las albóndigas tomate frito normal, pero para mí tiene mucha más gracia hacer tu propia salsa casera. Así que vamos a mezclar salsa de tomate frito con la natural. Le vamos a poner un poquito. Voy a añadir también una cucharadita de salsa de soja, una pizca de sal y pimienta. Una cucharadita de aceite a la sartén y le mandamos la salsa. Jugo de tomate frito. Frito de jugo tomate. Bueno, chicos, esto lo dejamos cocinarse. Lo voy a probar de sal primero. Un rato, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo así 20 minutos. Ah, bueno, un ratazo. La salsita ya está hecha, así que... Me encantó. Más lindo. Gente, nosotros preparamos unos videos. Esto es sugerencia de presentación. Sugerencia de presentación, ideas en general. Albóndigas. Pedazo de plato que te vas a comer, ¿eh? Que la palabra albóndiga me hace una risa, te juro. Vamos a probarlas. Como ya es costumbre en el canal, que todo se pruebe con la cuchara. La salsa está tremenda, ¿eh? Está buenísimo. Exagerado. Lo quiero probar con los fideos. Así que voy a agarrar un poco de fideos.
fideos. Dios, qué mortales. Me encanta con los fideos. Esto con un poquito de arroz blanco, se te va la olla. Yo personalmente no soy fan del arroz blanco, pero a mí, loco, la pasta. Esto así. Eso es espagueti. Muy americano, ¿eh? Sí, loco, las bolitas de carne típicas, viste, con los fideos y tuco. Yo vivo, te juro, me encanta. La combinación, es que la combinación de la croquetita con la pasta me encanta. Es riquísima. ¿Sí? Sí, sí, soy fan. Y tiene muchísimo sabor, ¿eh? Está muy rica. Sí, sí. Es que me he puesto súper contento porque esta receta me la he ido un poco inventando por el camino. Y tú lo sabes. Sí. Te lo he dicho, digo, nunca he hecho esto, pero voy a ver qué tal, voy a ir experimentando. Fue un poco improvisación. Tan de puta madre. Bueno, nos podemos ir, que quiero comer. Lo siento, pero quiero comer. Chicos, esperamos que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, me gusta, manito arriba y suscribirse al canal, que es gratis y ayuda nuevo todas las semanas. Los mandamos un beso enorme, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.